Sí, hay que afrontar los problemas, ¿no? Es algo que es notorio, ¿no? Que perdemos la concentración y puntos en los últimos minutos del partido, y la única manera que encuentro a revertir esto es enfrentando los problemas, el día a día, trabajar las situaciones que nos están pasando, ¿no? Dentro del campo de juego, y tener resultado lo inmediato, que es el próximo partido. Esperemos empezar a sumar de a tres en el próximo partido. Aldair ya está entrenando con nosotros. Manzaneda está en proceso de recuperación, ya hizo campo el día de hoy, pero todavía con baja intensidad, y Rodrigo Cuba todavía está en proceso de recuperación. A los lesionados tenemos la suspensión de Quevedo y de Rodríguez, Felipe Rodríguez, tenemos dos bajas considerables en el equipo por la acumulación de tarjetas. Y en el tema de la bolsa de minutos, está entrenando un grupo de chicos ya con nosotros buen tiempo, y conozco bien ese grupo de chicos que vienen de reserva. Y nos vamos a enfocar en lo que pueda hacer Alianza, más de lo que Melgar no, ya nos viene mostrando a nivel internacional. Sabemos que es un equipo fuerte, que hace 3, 4 años se ha hecho sólido en el torneo nacional. Y nosotros, sea Melgar o el equipo que enfrentemos el día domingo, tenemos la convicción de sacar los 3 puntos. Sabemos que la racha va a pasar, y bueno, ojalá que los resultados también acompañen para poder trabajar con más tranquilidad. Estos resultados que nos quedan por competir todavía, sin duda que nos van a servir para lo que es a fin de año, que es cuando se va a definir todo. Obviamente que después tenés que apuntar a ganar un clausura para quedarte más tranquilo. En cuanto a lo personal, sí, bueno, la lesión, la verdad que me costó un poco más de lo esperado, y después cuando volví también soy consciente de que me costó un poco volver al rendimiento. Creo que es algo normal después de la lesión, que te pase algo así, pero bueno, sé que tengo que seguir trabajando y más que nada en el día a día para poder volver a recuperar ese nivel nuevamente. Creo que seguimos cometiendo los mismos errores, las mismas desconcentraciones, y tenemos que ponerle punto final a eso. Somos conscientes de que hemos puesto a Alianza en un lugar donde no merece estar, y somos, creo yo, culpables de eso. Así que esperemos pasar página rápido, esperemos cambiar en lo anímico, ponerle buena cara a todo eso, porque creo que es la única forma de poder levantar Alianza. Del equipo, gracias a Dios, en los últimos partidos del torneo local he podido aportar mi granito de arena al equipo, pero creo que no es suficiente, y de alguna manera estamos bastante afectados todos con lo que venimos haciendo. Como te repito, me puedes decir que hemos ganado contra San Martín y rompimos una racha, y luego contra Manucci volvimos a cometer errores y nos empatan el partido. Entonces, de algún modo siento que seguimos en lo mismo, y como te repito, y por el bien de Alianza, esperemos ponerle punto final.